Hola compañeros bikers, nuevamente reciban un gran saludo de mi parte, Marco Monteros, Mayón Way, una moto por el mundo en esta ocasión desde la vía panamericana, casi atropellando a un perro. Listo, saliendo aquí desde cerca de Cayambe hacia Guaranda, tres motos, ahí vamos la aventura. Y los niños listos también por ahí, para que vean que aquí en Ecuador se viaja con niños en las motos. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Está todavía dormido? Ya tuvimos que venir ya en la noche, llegamos acá pasada las 10 de la noche me parece, y por acá la parte esta del camino es tal vez la más buena que había desde que salimos del pavimento, así que tuvimos que bajar como unos 20 minutos ahí por unos senderos un poco sinuosos y resbalosos. Las 8 de la mañana por aquí tratando de calentarme, al mismo tiempo que están a punto de preparar el desayuno, me imagino un café, y en medio de la naturaleza, por aquí alrededor todo árboles. En la provincia de Bolívar el carnaval es muy arraigado, se puede ver la gente jugando acá atrás con espuma, con huevos, tinta, harina, agua, con todo lo que puedan. Y yo simplemente me he salvado hasta el momento porque sin hacerlo a propósito parezco ser un policía porque llevan estos colores. Por ahora estoy bien, veamos qué es lo que pasa más tarde, les sigo mostrando más imágenes. A ver, listos para el viaje. Listos para el viaje. Ya estamos yéndonos.
parte de la aventura. Por acá estamos poniendo aire a una de las motos porque se pinchó, así que tenemos que reparar. Vamos a ver si nos aguanta un poco el aire. Ahí está Alex tratando de hacer algo, por lo menos hasta llegar a un lugar donde podamos sacar la rueda. En este momento me encuentro en San Pablo, aquí también están festejando el carnaval, como se puede ver mucha gente por acá. Es lunes y por acá están vendiendo incluso licor. Tienen licor de diferentes sabores y está lo que se llama el pájaro azul, que ahora mismo me están envasando para poder llevar a casa. Y también por acá me han dado algo para probar, pájaro azul en Bolívar. Vamos a ver cómo resulta todo esto, espero que no vaya borracho ya en el camino. Aquí hemos hecho una pequeña parada a la salida de Guaranda. Nos falta todavía un tramo, como 100 kilómetros, para llegar a la ciudad de Ambato, ¿cierto, Alex? Hemos estado viajando de uno en uno. Estábamos esperando que viniese Carlos por atrás con su moto, pero como no llegaba, ya me imaginé que se adelantaron, se fueron por otro lado. Estaba esperando en San Pablo, en la provincia de Bolívar. Ahora nos encontramos en este lugar. Y por acá están las motos y los pilotos listos para el ataque. Amanecido en la ciudad de Salcedo, en esta ocasión en un hotel colonial. Una construcción como estas, se puede observar 1, 2, 3, hasta 4 patios, y las paredes son muy anchas, son de adobe, son muy grandes. Y sí, es porque la noche anterior no pudimos llegar a nuestro destino final, así que aquí estamos, hoy continuamos el retorno. Por ahí tenemos a Carlos y Alex disfrutando de la mañana. Parece que están en la playa, pero en realidad aquí estamos con un poco de frío, creo, en este lugar. Sí, ¿dónde nos encontramos, Alex? Estamos en Salcedo. Sí, ¿y qué hay de típico por acá? El helado. El helado. El helado, claro. Luego tendremos que pasar por ahí comprándonos helados. Carlos, ¿qué tal la experiencia en la moto? Chévere, listo para continuar con la aventura. Sí, vamos a ver si... Familia y amigos. Exacto, vamos a ver luego cómo nos va el regreso a casa. Pues no es muy largo de aquí, tal vez unas 3 horas más, unas 3 horas y media más si estamos por allá.